licenciada Cecia Mejía, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, en dos operaciones efectuadas por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se registra la captura de varias personas de diferentes estructuras criminales. En horas tempranas se capturó a un miembro de la estructura criminal o banda Los Aguacates. En estos momentos se presentan, licenciada, se presentan otras personas más quienes pertenecen a otras estructuras criminales. La captura se realiza en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Buenas noches. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, a producto de la fuerte operatividad que viene desarrollando en el Valle de Sula mediante dos operaciones realizadas en la zona norte, le ha dado captura a varias personas, miembros activos de la organización criminal Mara MS-13. Según las investigaciones, uno de ellos es el cabecilla de esta estructura criminal operando en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, exigiendo fuertes sumas de dinero como pago de extorsión a comerciantes y transportistas. Es identificado como Cristóbal Raudales Alonso, alias El Mango, quien según las investigaciones tiene aproximadamente 12 años de ser parte de la organización criminal Mara MS-13. Esta persona es identificada también como uno de los recolectores del dinero producto del cobro de extorsión y otras acciones delictivas en esa zona. La segunda persona capturada es identificada como Marvin Lenín Disco Martínez, alias El Camello, quien también se dedica a estas acciones delictivas. Cuenta con antecedentes penales, ya que había sido capturado en el de diciembre del 2015 por posesión ilegal de armas de fuego. Cabe mencionar también que en esa operación fue detenido José Jonathan Martínez Flores, de 26 años de edad, alias El Tan, y un joven menor de edad identificado con el alias La Nutria. A las personas se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión, dos pistolas calibre 9 metros con sus respectivos cargadores y proyectiles, varios teléfonos celulares que eran utilizados, según la información, para coordinar acciones delictivas. Ahora, también se da la detención de un miembro de estructura criminal o banda Los Aguacates, que según información participó en un hecho violento el día lunes en horas de la noche en los bordos de la colonia Los Naranjos. Así es, en otra operación realizada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Nacional, se le ha dado captura a dos miembros activos de la organización criminal banda Los Aguacates, uno de ellos identificado con el alias El Pupa, quien según las investigaciones se dedicaba a lo que es la recolección del dinero producto del cobro de la extorsión y a la venta y distribución de drogas. Cabe mencionar que esta persona, al momento de ser requerida por las autoridades policiales, comenzó a disparar, por lo cual se enfrentó a los mismos, resultando heridos y siendo trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde según la información de los galenos ya se encuentra estable y fuera de peligro. Junto a él fue detenido un joven de 17 años de edad, identificado con el alias El Chabelo, quien cuenta con antecedentes penales, ya que había sido capturado en el 2018 por la Fuerza Nacional Antiextorsión, vinculado a acciones delictivas. A estas personas, al momento de ser capturadas, se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión, una AK-47, un arma 9 milímetros, indumentaria militar o similar. De uso militar, estas personas están siendo investigadas por suponer los responsables también o por haber tenido participación en un hecho violento que ocurrió el pasado lunes en el sector de Lomas del Carmen. Todo este contacto a esta hora de la noche con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez. Regresamos nosotros a estudios principales. Buenas noches.